repasamos los goles de la fecha número 33 del torneo de la Primera B Nacional. En la cancha de Deportivo Merlo ganó el local a Ferro 2-1. El primer tanto, Víctor Gómez, la igualdad para el conjunto de Caballito, que ganó tan solo un partido de los últimos 6 y va a ser obra de Cristian Chimino. Pero el equipo del oeste iba a seguir buscando el triunfo, consciente de que necesita sumar para no perder la categoría. Y el segundo tanto, el 2-1 definitivo, iba a llegar a través de Víctor Gómez nuevamente para la victoria del Charro 2-1 sobre Ferro. En la cancha de Sarmiento, en Junín, ganó el local con el gol de Héctor Cuevas. El equipo que dirige Lippi sigue prendido en la lucha por el ascenso, se ubica cuarto en el campeonato. En La Plata, victoria clave del equipo de Pedro Troglio 1-0 sobre Gimnasia de Jujuy. El tanto de penal de Lucas Lich cuando el partido estaba llegando a su fin. En la cancha de Chicago, el Torito de Mataderos se impuso 2-0 a Patronato. El primer tanto lo iba a conquistar Cristian Gómez y el segundo iba a ser obra de Raúl Becerra. Chicago estaba obligado a ganar porque si no perdía automáticamente la categoría. Todavía mantiene las esperanzas. En Rosario, el líder Central, que no pudo ascender por la victoria de Sarmiento, comenzaba venciendo a Defensa y Justicia con el gol de Jesús Méndez por 1-0. Emiliano Telechea iba a poner el empate final. 1-1, Central y Defensa y Justicia. En Corrientes, tercera victoria seguida de Boca Unidos, en esta oportunidad 3-1 sobre Douglas Hike. El primero Israilevich, el segundo Núñez de penal. El equipo de Pergamino, que hace 5 partidos que no gana, va a llegar al descuento con este buen zurdazo de Leandro Gioda. Y en el segundo tiempo la arma toda la jugada Núñez, se enreda un poquito y aparece Diego González para tocar en contra de su propio arco y poner el 3-1 final. En Córdoba ganó Instituto sobre Aldo Civi, que hacía 4 partidos que no perdía. El primer tanto Zunino en contra y el segundo Marcos Aguirre. En Bahía Blanca jugó Olimpo con Atlético Tucumán y va a comenzar ganando el Decano con este buen gol de Luis Rodríguez. Pero el conjunto bahiense, dirigido por Walter Perazo, que se mantiene en la tercera colocación, iba a conseguir el empate a través de Matías Soto Torres e iba a alcanzar finalmente la victoria por 2-1 con este muy buen gol que va a conquistar Marcelo Vega con este gran remate desde afuera del área. Huracán comenzaba perdiendo en su estadio ante Almirante Brown con el gol de Cristian Chávez. Ganaba la Fragata 1-0, pero en esta jugada donde hay un rebote aparece por atrás de todos Rodrigo Ramuspe para poner el 1-1. Y Matías Jiménez por atrás de todos solito le iba a dar la victoria a Huracán 2-1 sobre Almirante. Y en el sur, en el estadio Florencio Sola, se impuso Banfield, que empezaba ganando con el gol de Fabián Noguera por 3-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza, que iba a alcanzar la igualdad transitoria a través de Diego Caballero. El segundo tanto, centro de Noir, aparición solitaria de Andrés Chávez para el 2-1 parcial de Banfield sobre el equipo mendocino, que sigue complicado con el descenso. El último va a ser autoría de Ricardo Noir luego del error del arquero, Josué Ayala.